O un otro capítulo de Españolada. Se continúa la historia de la universidad. Donc, et pourquoi pas? Es en español. A mis pies surgiendo del légamo un pulpo remolineaba sus tentáculos, creciendo vertiginosamente hasta ensombrecer la tímida aurora de hasta ahora. Yo temía que los tentáculos no tanto me aplastasen, pues parecían entregados a un pavoneo sin peso ni reposo. Cuanto cediesen a su sarmentoso serpenteo y se enrollasen conmigo y pudieran estrangularme obedeciendo a la pulposa volición del monstruo. Mis labios parpadeaban mantras y Padre Nuestros, sin tendencia particular a una religión concreta. Estaba totalmente perdido. La lección que venía a mi socorro era un seminario del Collège de France en el que la profesora María Gorea habló de copas babilónicas y laminillas. Estas eran de cuatro tipos. Las de escritura judeo-aramea en caracteres hebraicos, correspondientes a prácticas mandeas. Las de escritura siríaca con referencias y evocaciones vagamente cristianas. Las escritas en cursiva pamiriana o escritura maniquea, próxima al siríaco. Y creo haber comprendido un cuarto grupo en griego. Las copas estaban escritas en espiral, de forma que el líquido fuese leyendo. El encantamiento de estructuras insistentes y paronomásicas, que se trataba de atrapar como en una trampa los espíritus en el espacio de la palabra escrita, como también en las copas doradas del orfismo, se realizaba o se veía
en el embrujamiento de Dios o del demonio. Me resultaba interesante que lo que debía ser inscrito como donante era el matronímico y no el nombre común del beneficiario. En mi caso, debía ser un potente operador, teniendo en cuenta la muerte violenta de mi abuelo materno. Por la fuerza de su desencantamiento, la voz de la profesora, bien que no dirigida a mí, parecía dirigirse al demonio tentacular que ocupaba mi campo de visión o mi horizonte. Enunciado el exorcismo como acta de repudio o divorcio respecto al demonio entendido como trasunto de Lilith en la magia judía, quedaba una cuestión que fue sometida por un asistente: el problema del mal entre politeísmo y monoteísmo. Mi prontamente admirada profesora respondió con candor y un poco de vaguedad que los dioses del politeísmo como fuerzas naturales de un mundo complejo y polisémico se habían visto forzados por los monoteísmos en el molde de lo demoníaco. No obstante, quedaba un fondo de finura en su distinción de los dioses del politeísmo como démones buenos, dañinos o neutros. Frente al pulpo, consideré que el servicio a la idea del bien, o por el contrario, el abandono al automatismo y al servicio de lo perverso, eran lo que situaba en una estirpe angélica o satánica a todo ser sobrenatural, y que ello era parte de su historia o del contrato al que se prestaba. Consideré que mi pulpo, entregado a la vanidad y a la amenaza, estaba por debajo de mi entrega a la idea de bien. Y de alguna manera el animal pareció disolverse, anonadarse en su musculatura, hasta hacerse absorber por el barro. He conocido poetas malditos, proyectos de hacer un restaurante o una boutique esotérica, he estado a punto de ser invitado a ejercer la antropología, escandalizado con mis cómics y mis relatos, he fatigado la provincia con infinitas necesidades, he conocido poetas declarados incapaces que fatigaban como yo la provincia y tenían vedado el acceso a la universidad. Me quedan por explicar muchas cosas.